Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy muy bien. El día de hoy vamos a hacer esta review un poco completa de esta consola R36S. Bueno, al fondo están viendo el partido de la Euro de Portugal-Eslovenia. Lo estoy viendo, ¿verdad? Game Boy Advance o alguna serie de Game Boy. Más que nada los Game Boy, los primera generación, que eran como estos ladrillitos. Así los conocíamos. De este lado, la consola blanca la podemos ver actualizada con una interfaz muy bonita que nos va diciendo, por ejemplo, en Sony Mega Drive, vean la consola, y aquí pues la podemos ver un poquito distinta, ¿no? Vean el sonido, se le puede cambiar, se puede actualizar, no hay ningún problema. Lo importante aquí es el contenido, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver el display de Nintendo 64 y nos vamos a ir aquí en la consola blanca a Nintendo 64. Aquí está. Nintendo 64, podemos ver a Zelda. Tengo otra consola que tiene otro distinto display. En lo particular me gusta este display, este el que está aquí. El otro también es muy bonito. El que menos me gusta obviamente es este, pero no hay problema, puedes jugar sin ningún problema. Miren, aquí es lo que les digo, se parecen a esta consola. Los que no la conocen, el Game Boy, digamos, de los años 90s, 2000, era este, antes de que entrara el Game Boy Advance, que era como de manera así. Pero bueno, siguiendo con esta temática y hablando, como pueden ver, es una consola, como mencioné, se parece a la del Game Boy, pero con una pantalla obviamente mucho más grande y con una resolución muy buena. He visto la consola Ambernic, he visto la consola Poukidi, y son consolas muy buenas en materiales de construcción y también en botones. Yo creo que mejor que esta, siendo sincero, pero escatiman un poco en la pantalla, en la resolución de la pantalla. Y creo que la resolución de la pantalla de esta consola es muy buena. Es mejor que la Poukidi y la Ambernic, pero pues con un precio más accesible. Hay que acordarnos, los chinos son muy inteligentes. Obviamente, si te ponen una mejor pantalla, tienen que escatimar en otras cosas, al menos en estas consolas. Y lo que yo creo que escatiman un poco es en la cruz y un poco en la calidad de los botones. Ojo, no es mala, pero a mí me hubiera encantado que la calidad de los botones fuera de un plástico muchísimo mejor, o un plástico como engomado, ese plástico que hasta los dedos es un poquito más satisfactorio a la hora de jugar. Si bien no hay ningún problema en eso, se puede jugar, no hay problema, pero pues yo creo que con el tiempo puede haber un pequeño desgaste. En la zona frontal podemos ver una bocina, la cual, si tú estás jugando algún juego o estás escuchando la música que viene en tu juego, pues se va a escuchar frontalmente. No hay problema con eso, se puede subir y bajar el video. De hecho, hasta para mí es un poco incómodo estar jugando con el volumen alto, no me gusta, siempre juego con el volumen o muy bajo o sin volumen, dependiendo qué juego, ¿no? Miren, aquí voy a hacer los cambios y se escucha, ¿no? O sea, y no creo que no esté el volumen al 100. Disculpen, estoy grabando con un micrófono, pero lo voy a quitar y van a ver, escuchar. Digo, esta consola se escucha un poquito por la interfaz distinto. Por la interfaz obviamente se escucha distinto, pero bueno, el sonido es frontal. Y aquí lo tiene, también la negra aquí lo tiene. Y pues no hay ningún problema con eso. Puedes jugarlo, bajarle y subirle el volumen. Pero si tú quieres ponerle audífonos, o si estás de viaje, le puedes poner unos audífonos. Creo que en la actualidad ya nadie usa cables de audífono, ya casi todo es vía Bluetooth, pero bueno, está la opción de que tú le conectes tus cables vía mini plug y pues puedas escuchar tus videojuegos, ¿no? Cosa muy importante para mí, y lo cual me encanta, es cargador tipo C. Puedes cargar esta consola tipo C sin ningún problema, y tiene una batería que está en la parte de atrás. Obviamente es una batería recargable, que está
O sea, no necesitas pilas. Y la verdad, eso es muy, muy bueno, ¿no? En las dos presentaciones lo vamos a ver. Entonces, aquí están las baterías. Sin ningún problema puedes tú cargarlo y jugar. Duración de batería, entre 10 a 11 horas, sin ningún problema. Ya he jugado bien, no estoy hablando. Ojo, R36S o esta marca de consolas no me patrocina, no me da ningún dinero. Los únicos que me dan dinero son ustedes, pero no, no me ha llegado nada. Pero bueno, la duración de batería es eso. Se pueden guardar los juegos. Otra cosa que no mencioné. Tiene puerto OTG, por si le quieres subir juegos, descargar más emuladores, que yo creo que ya no es necesario. O si tienes el OTG a un HDMI, conectarlo a tu pantalla, ¿no? Entonces, punto a favor si te gusta jugar a pantalla, que yo nunca lo utilizo en pantalla. No te puedo decir si es bueno jugando en tu pantalla de 80 pulgadas. ¿Por qué? Porque siento que se ve muy bien y para mí esto es la portabilidad de mis juegos. O sea, no me gusta estar cargando con cables ya. La verdad, ya no es de que deteste los cables, pero los cables para mí ya son un pequeño impedimento. No me gusta traer muchos cables en mi mochila. Entonces, entre menos cables traiga, mejor. Entonces, traer un cable OTG para conectar a una pantalla, pues no es de mi mejor agrado. Solamente si vas a jugar en familia o algo así, ¿no? Ahora, volumen, aquí está. Todos la tienen de este lado, aquí también la pueden ver. Volumen. Arriba, abajo, no hay ningún problema. Esta tarjeta que ven es la tarjeta donde se carga el USB, las ROMs, los juegos. Aquí de hecho vienen hasta con un parchecito para que no se lo quites. Algo importante, y ojo con esto que te voy a decir, que es muy importante. Si puedes y tienes una micro SD de mejor calidad, cámbiasela a una de mejor calidad. Y te le voy a decir por qué. Ay, aquí no viene. Bueno, pero las micro SDs, es que vienen selladas, que vienen, son de baja calidad, no son las mejores. Entonces, he escuchado muchos comentarios sobre estas consolas de, pues, que se les borraron los juegos, que la ya no arranca. En lo personal, a mí no me ha pasado. Pero si tienes un niño, obviamente va a estar picándole y picándole, y aquí le picas y sale la micro SD, trae como un resortito y se vuelve a entrar. Entonces, como las de un celular, que le picas y sale y le entras y entra, ¿no? Entonces, algo importante que te puedo decir es de que si tienes una micro SD, pues de mejor calidad, no sé, Kingston, Adata, Sony, se la pongas. Se la pongas y cargas los juegos. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante es eso, ¿no? La carga de juegos en una micro SD mejor. Creo que si es para ti la consola, si no es para tu niño, con estas micro SDs los va a soportar. Solamente, pues, sí estaría bien que hicieras un respaldo de todos los juegos. ¿Por qué? Porque trae 15,000 juegos. Más de 15,000 juegos esta consola. Miren, aquí me voy a ir a All Games. All Games, Color Nintendo. Bueno, no sé, aquí no viene, pero sí. Aquí nos van diciendo los juegos. Voy a bajarle un poquito el volumen a esto que acaba de iniciar. En un segundo. Ah, miren, aquí se escucha la bocinita. Entonces, tiene más de 15,000 juegos. Aquí le estoy bajando el volumen. Ya, para que se vea. Ah, miren, está el juego de Michael Jackson. Entonces, al tener más de 15,000 juegos. Ah, mira, aquí están All Games. Aquí nos dicen los juegos. 15,086 juegos. Pues, yo creo que ya no vas a querer más juegos, ¿no? Al menos de que. No creo que los juegues todos también. Entonces, algo importante, ¿no? Botones en la parte de atrás, buenos, no son también de la mejor calidad, pero tiene 4 botones, los cuales funcionan bien. Yo los utilizo mucho para Mario Kart, los utilizo para algunas peleas como
Street Fighter, mira, aquí lo están viendo. Pero no hay problema, ¿no? También la calidad, son de un plástico duro. Estos me hubieran encantado que hubieran sido de un plástico un poquito más, pues, de goma. Serían excelentes. Ya les mencioné, se tiene que escatimar. Y lo he dicho muchas veces, por 1,200 pesos creo que te están dando hasta algo de sobra. Y también algo importante, ¿por qué vienen los juegos en micro SD y no vienen internos? Por los derechos de los juegos. Si no, estas consolas no se podrían vender, porque recuerden que los juegos, pues, tienen derechos, ¿no? Entonces, si tú cargas los juegos directamente a esta consola, pues, ¿qué pasó? Entonces, habrían demandas, que yo creo que esta consola ya las han de tener. Entonces, lo que hacen es con micro SD se cargan los juegos y hay un sistema operativo que los corren como si estuvieras en una computadora, ¿no? Un emulador, por eso son emuladores. De hecho, esta consola es una consola emulador de consolas. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? La calidad de pantalla es muy buena. Yo creo que es el punto a favor que tiene esta consola. Los juegos vienen en orden alfabético. Por ejemplo, me metí a Game Boy Advance. Le voy a dar B. Por ejemplo, Game Boy Advance. Me dice el número de juegos. 1081 juegos de Game Boy Advance. Me imagino que trae gran parte del catálogo de Game Boy Advance. Le doy A. Y bueno, inicia con todos los de la A, ¿verdad? Yo quedé fascinado con Mario Kart de Game Boy Advance. No lo había jugado. Entonces me voy a ir a la M. Tienen demasiados juegos. Aquí me va diciendo F, G, H, I, J, K, L, M, Mario Kart. Entonces me voy a ir a, miren, tiene Mario Tennis. Me voy a Mario Kart. Dice que creo que no está la, bueno, el screenshot, la portada del juego, pero no importa, creo que si lo tiene, nos vamos a... En la otra que tenía sí salía, entonces no hay problema. De hecho, en algunas hasta salen las estrellas que tienen los juegos, las clasificaciones de estrellas. Miren, me marca un link error. Y si me quiero salir, le tengo que dar dos veces a Select, algo muy importante, y Start. Qué bueno que pasó esto. Entonces le doy dos veces y ya me salí. ¿Ya vieron? Qué bueno que pasó. Ah, mira, aquí está. No sé por qué me marca varios Mario Kart. Entonces, el primero no está. Y aquí ya me sale, bueno, que me sale, digamos, el display del juego. De hecho, hasta me sale la carátula del juego, de cómo salía. Y vamos a darle A y ya entro. Y entonces ya viste cómo te puedes salir del juego en Star X Select. Voy a bajar poquito. Por lo mientras aquí en la Eurocopa, Portugal 0, Eslovenia 0. La bocina es la frontal. Le puedes bajar al volumen. Le voy a bajar un poquito al volumen. Single player. Vamos a darle A. O sea, ¿no? Mario Grand Prix. Vamos a ponerlo más fácil. Vamos a escoger. ¿Qué escogeremos? Vamos a escoger a Mario. O no, Luigi. ¿Qué? Luigi siempre me gustaba. No sé, se me hacía más rápido. Imagino que tenemos que escoger la pista, lo que es Mario Mushroom Cup. Vamos a escoger Mushroom Cup, ¿no? El juego lo va a correr sin ningún problema. Y también el de Nintendo 64 lo corre sin ningún problema. Con B arrancamos. Con la palanquita de atrás brincamos. Y también, como pueden ver, con el joystick puedo manejar. O sea, puedo manejar con joystick. De hecho, puedo manejar con los dos joysticks. O sea, utilizando obviamente uno a la vez, no con los dos a la vez. Y con la palanquita de atrás igual saco, pues digamos, el poder que me da. Ya lo saqué. No se puede ver porque obviamente estoy jugando de frente. Pero sin ningún problema, pues lo corre, ¿no? Miren, estoy dando los saltos con el botón de atrás. Voy a utilizar la palanquita, que me gusta más jugar Mario Kart con los joysticks, en lo personal. Vamos a sacar un podercito. Bueno,
Ahí están. Ya lo saqué para atrás, lamentablemente. Vamos a poner unas monedas. Pero sin ningún problema lo desempeña. Si te está gustando este video, en verdad, te invito a que te suscribas, le des like y comentes. Para mí va a ser en verdad de gran ayuda. Como te mencioné, estos videos no son pues patrocinados ni pagados. Son videos los cuales yo hago y las consolas yo las compro. Y bueno, suscríbete al canal Atonatech y ve los videos del canal. Miren, quedamos en cuarto lugar apenas y como les mencioné, probando lo que es la cruz, probando lo que es el joystick y los botones sin ningún problema. Pudimos sacar los poderes, pudimos hacer pues las curvas y jugar sin ningún problema. El juego se desempeña muy bien y así se puede desempeñar. Yo creo que en el 100% de los juegos de Game Boy Advance, sin ningún problema los va a correr. Entonces ya vimos pues cómo corre Game Boy Advance, Mario Kart. Yo creo que si pongo algún otro juego, lo va a correr sin ningún problema. Vamos a hacer de este lado esta consola. Vamos a probar tantito esta consola. Y vamos con Capcom. Mire, esta consola nada más tiene pocos juegos en Capcom. Creo que tenía 4 o 5 juegos. Lo va a cargar. Lo malo es de que si cuando ya tiene baja la batería, no va a cargar los juegos. Trae un indicador de batería y me dice que ya trae muy baja la batería de esta consola. También esta no las he cargado. Pero cuando tiene muy baja la batería, la pantalla se pone en verde y no corre los juegos. Obviamente es por la batería. Estamos insertando vamos al Ryu rápido. Y vamos a jugar. Este juego requiere un poquito más de, como puedes ver, de pues gráficos. Elementos gráficos. Y miren, ya salió una Duke. Vamos, ya salió otro. Estoy usando la cruceta 3. Acuérdense que la Duke es como la U. Y sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema lo corre este Street Fighter. Entonces, no te voy a engañar. Si eres un chavo retro, esto te va a encantar. Digo, 15,000 juegos, más de 15,000 juegos. No creo que te los acabes, ¿eh? Al contrario, yo creo que te vas a trabar. Y más si eras fan de las maquinitas, pues va a ser un buen recuerdo para ti. Va a ser algo, la verdad, pues que te va a traer muchas memorias cuando veas muchos juegos. Estas consolas, en mi parecer, pues, es para que tengas una en tu casa. Ya ganamos el primer round. Y eso que no soy tan vago, ¿eh? Creo que he tenido buena suerte. Vamos a terminar esta pelea. Vamos a hacer una... El Adouken. Adouken. Voy a decir, ¿no? Adouken. Y sin ningún problema con la U. De hecho, me estoy trabando. Soy Ryu. Y vamos a ver si podemos sacar otro poder. También puedo sacar el Adouken con Y. Sin ningún problema lo corren. Ya vieron la interfaz. Pues la interfaz solamente es la interfaz. Lo que importa es el juego. Sí, la interfaz de algunas de las que están actualizadas se ven mejor, se ven bien pro. Pero pues yo realmente a lo que voy es al juego. Esto está para ponerle una calcomanía. Yo la verdad me quedé muy, muy enamorado de estas consolas. Si tú la tienes, pues deja tu comentario. Dime qué tal te la has pasado. Gracias a esta consola ha crecido el canal. Muchos me escriben, muchos me dicen, güey, Jaime. O me dicen, oye, esta consola me hizo recordar todo. Qué bueno que me la recomendaste. La verdad, gracias a ustedes, que yo creo que también querían todo en uno, querían muchos juegos en uno. Porque eso de coleccionar consolas, bueno, está bien si tienes espacio. La verdad, está bien si tienes espacio. En lo personal, pues, yo no tendría tanto espacio para coleccionar. Yo con las consolas que tengo, me doy por bien servido.
Pero pues con esta consola todo se compacta, entonces tengo 15 consolas retro en uno, en un lugar muy pequeño y con una iluminación y con una pantalla muy bien. Porque también me da flojera andar conectando cables, me da un poquito de flojera, y disculpen, andar buscando juegos retro, espacio para consolas, cables, adaptadores, cargadores de luz. Entonces, para mí esta es una gran opción. Obviamente, si yo, no les voy a decir que no, me gustaría tener un Nintendo 64 de nuevo, y pues sí, me lo voy a comprar, pero sé que genera espacio, ya que yo tengo pues consola, no tengo Xbox, y lamentablemente a veces ni lo uso, o más bien yo uso más esta consola que un Xbox. Tiene como un año que no prendo mi Xbox, y al no prenderlo, pues lo que uso son estas consolas. Ya aquí me ganaron. Como vi viste, cualquiera de los dos juegos lo corrió sin ningún problema. Y creo que sin ningún problema va a correr el juego que tú quieras. Mira, vamos a ver qué juegos tiene. Muchos me preguntan, oye, ¿tiene Xbox One? No, obviamente no tiene Xbox One. Oye, ¿tiene PlayStation 5? No, no lo va a correr. Va a correr solamente las consolas retro. Me voy a salir aquí para que vean las consolas que tiene. Me tengo que salir. Acuérdense que es apretando dos veces Select y Estar a la vez. Entonces, tiene... Vámonos. A ver, vamos a ver si están por orden alfabético. Ah, bueno. Vamos. Tiene Game Boy Advance. 1. Nintendo 10. Sega Mega Drive. Dreamcast. Game Gear de Sega. Neo Geo. ¿Se fuiste un chico de maquinitas? Excelente. Yo con esto me trabé un rato. PlayStation. Obviamente tiene el PlayStation 1. Aquí vemos el control. Y es el del PlayStation 1. PSP. Excelente. Ya lo jugué. Quedé encantado con el juego del Dragon Ball. Commune. O sea, bueno, juegos de computadora. Aquí traen el mouse. Trae como dos juegos. La verdad, regulares. Trae igual demasiados juegos. Trae lo que es family o favoritos. O hace juegos de 5 estrellas. Aquí me marca 48. System One, lo que es Capcom de Arcade. Capcom System 2. La verdad están excelentes. Traen excelentes títulos. Kine Fighter. Trae excelentes títulos. ¿Qué les puedo decir? System 3. Igual Capcom. El MAME Multiplayer Arcade Machine Emulator. O sea, trae Tortugas Ninjas, trae unos juegos de maquinitas que me encantaron. Entonces, trae de aquí casi 2000 juegos, 1928 juegos. Entonces, creo que es algo que va a ser muy bueno para ti. PC Engine, o sea, puede consolas de PC, Famicom, Super Famicom o Nintendo. Nintendo normal, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, desde el clásico, desde el que era como este, pero obviamente este tiene una pantalla mucho mejor. Nintendo 64, 3000 juegos, obviamente todos los va a correr, más de 3000 juegos, 3675, todos los va a correr. Game Boy Color, 2099 juegos, todos los va a correr. Si fuiste fan de los Pokémon, los tiene, sí, tiene Pokémon Gold, Pokémon Red, no sé, todos los Pokémon de Game Boy Color los tiene. Game Boy Advance. No hice la cuenta bien, pero vean todas las consolas que tiene, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Como viste, corre bien los juegos, sin ningún problema los corre. ¿Te la recomendaría? Claro que sí te la recomendaría. La puedes adquirir en Tonatech. O en otro lugar, ¿verdad? Pero bien, ¿qué te puedo decir? Son unas excelentes consolas. Sí, hay de mejor calidad, pero también son muchísimo más caras, ¿verdad? Digo, yo no fui un gran fanático de niño
de comprar consolas. Tal vez no tenía el nivel o el poder adquisitivo. Sí tuve algunas, pero no tuve todas las que vienen aquí. Solo tuve como dos consolas de chavo, de niño. Era un chico de maquinitas, como todos. Y pues, que me hubiera gustado que tener todas las consolas en una sola consola. Ya en realidad, ya las puedes tener. Aquí hicimos la prueba. Y pues, espero que te haya gustado el video. Estas consolitas, pues, pueden tener algunos de tus juegos de la niñez, de la infancia. Si fuiste de maquinitas aquí. Y muchas gracias si llegaste hasta aquí, en verdad. Suscríbete al canal, dale like. Para mí va a ser de gran ayuda. Espero que te haya gustado esta review. Sí duró algo, duró casi 30 minutos. Y bueno, si llegaste hasta aquí, like, suscríbete. Hasta luego, esto fue un video más de Tonatech. Nos estamos viendo. Bye.